Muy buenos días, cafezosos. ¿Qué tal? ¿Están todos listos ya para disfrutar de este cafecito delicioso? El show que alegra sus mañanas, sus días y toda su semana completa. ¡Bravo! ¡Bravo! Buenos días. Es que aquí, ¿cómo nos anima? Aquí nuestras voces de la conciencia. Muy buenos días, gente bella. ¿Cómo se encuentra usted este día ya? Jueves, un viernesito pequeño. Espero que esté muy animado, así como nosotros, y listo para disfrutar estas dos horas de entretenimiento. Les recordamos, como siempre, que empiecen ya a esta hora de la mañana a enviar sus mensajes a través de nuestro WhatsApp. Y también les recordamos que ya puede vernos a través de Facebook, así que ya no tiene excusa para no vernos. ¿Cómo están, chicos? Muy buenos días, Eva. ¿Cómo buenos están? Días, ¿cómo están? Muchísimas gracias, Danilo. ¡Qué gracias. Caballero! No, pues qué bien, con un inicio así bien de energía, gracias, Anita, por esa energía. Así es, así que bienvenidos todos ustedes allá en casita, quienes nos están viendo. Pues estamos ya listos, como todos los días aquí en Café Caliente, para poder dar dos horas completas de cosas solo buenísimas, muy interesantes. Así que usted no se despegue de su televisor, ¿verdad? Y esté atento a nosotros y, como siempre, pues dándole gracias a Dios por este nuevo día. Y hoy tiene una receta súper rica, ¿verdad, Eva? Una pizza, qué rico para todos. Miren, no es pizza, para que no se emocionen, porque hoy no es pizza. Lo que pasa es que los jueves siempre trato de dar ideas para poder compartir con invitados. Y se llama Pizza Pon. Es una pizza como en un pan, para que pueda la gente solo agarrar. Es una forma diferente. Exactamente, es una forma diferente. Una forma diferente. Bueno, buenos días a todos. Hoy es jueves, 10 de agosto del 2017. Estamos listos y preparados para llevarle buen entretenimiento, como dijo Ana, el show de las mañanas. Y óigame, Ana, hoy en la mañana yo venía para el canal y una vecina estaba barriendo ahí su cera y me dice: ¡Ay, Aval de Café Caliente! ¡Salúdeme a Ana! Ahí está, ¿ves? La doña Gertrudis, ahí está el saludo. Dijo que nos miraba y bueno, nos mandaba pues un saludo a Ana. Un abrazo y un beso a doña Gertrudis hasta la colonia. A mí que hasta me causa gracia que cuando hasta la colonia Viera, pues un abrazo para ella y muchísimas gracias por estar siempre pendiente con Café Caliente. A mí que me causa gracia que siempre que cuando me han visto, ajá, y me reconocen y me dicen: ¿Y Ana, por qué no está con es usted? Que y como que ya tengo que andar con Ana siempre. Todo el día, No, pero fíjense que quiere decir que es un buen síntoma. La gente está viendo el programa. Claro, es que sí, la gente viendo el programa. Aquí somos un programa para el pueblo, no somos pachentos, no somos nada. Aquí somos un programa humilde para sea todo. Sea serio, pero fíjese que de hecho Danilo no es tanto así como que humilde en la palabra de sencillez, no es de otro sentido. Pero de hecho yo tengo amigos que trabajan, o sea, y dentro yo les digo: bueno, y es que no estás trabajando, es que aquí hay tele y ponemos siempre el 9. Y si no, Eva, buenas noticias para todos porque nos pueden ver a través de Facebook Live. Ya no hay oportunidad más que tenga su celular con bastantes datos y puede ver a través de su computadora. Ya ahora no hay excusa para esa gente: no, es que yo trabajo, o es que tal cosa. No, solo pone su computadora, pone Facebook y ahí bueno, pero estamos. No vamos a ser tan malos de que alguien se ha entrado y lo estén viendo en Facebook y ahí lo van a despedir. Mire, usted escóndase para que no tenga problemas, porque ahora hay gente que lo que menos hace es trabajar. Vos la vas a ver en Facebook, entonces hay que balancear. En su tiempo libre, usted mire el canal. O si no, Danilo, no, y el consejo del día. Danilo, y el consejo del día. Mejor vamos a controlar a Danilo. Estoy tranquilo. Hoy vamos a controlar a Danilo con la imagen que fomenta los valores en la familia. Así que vamos a conocerla rápidamente. Vamos a ver por acá. Dice: fomenta valores en tu familia, respetarse unos a otros es tener sentimientos, pensamientos, necesidades y preferencias a la hora de tomar decisiones. También significa reconocer y valorar pensamientos de todos, los sentimientos y contribuciones a la familia como un todo. Ahí está. Bueno, ahí está. Hay que recordar que seguimos en el mes de la familia y hay que poner en práctica todos esos valores que les ponemos aquí y también poner en práctica el amor, que es tan fundamental. Creo que es la base de mantener la familia, ¿verdad? Así es. Como y de decía, respetarnos siempre decía, uno respeto, a los respeto, otros. Claro que el sí. Respeto, aceptarnos, porque cada uno somos diferentes. Y diferente va a ser ese programa del día de hoy, así que pilas, porque hoy es jueves y estamos para ponerle toda la energía entre Eva, Giselle, Danilo y Ana. Arrancamos con... Bueno, mi gente bella, este cafecito ya calentó y también ya se viene nuestro remedio casero del día de hoy, que como usted pudo escuchar es un gel de sábila
casero, ya que usted ha visto cómo utilizamos aquí estos nuestros remedios caseros, que realmente es muy útil para nuestra piel, para nuestro cabello, realmente nos sirve para todo. Yo considero que la sábila es una super planta, es por eso que les traigo este remedio el día de hoy. Así que usted tome nota, porque realmente es muy sencillo, como todo lo que hacemos aquí en Café Caliente, para facilitarles la vida a ustedes. Miren lo único que vamos a necesitar. Yo aquí ya tengo la sábila ya pelada. Estoy utilizando aquí una penca de sábila nada más, porque solo es una demostración. Pero si usted quiere hacerlo para mantenerlo y para utilizar los diferentes remedios caseros que hacemos nosotros aquí, o simplemente para colocárselo en su piel, tiene que utilizar 3 pencas de sábila. Aquí, como puede ver, yo aquí tengo un tenedor, lo estaba ya deshaciendo para ahorrarme un poco de trabajo. Y aquí puede ver cómo suelta la sábila, como juguito que suelta. Usted puede hacerlo así triturado, como lo estoy haciendo yo con un tenedor, o también puede ayudarse con la licuadora, como usted desee. En este caso, como yo se lo estoy haciendo, una penca de sábila es muy poco como para utilizar la licuadora. También voy a utilizar el jugo de un limón y aceite de oliva. Eso es todo lo que necesitamos para hacer nuestro gel de sábila, que como ustedes pueden ver, bastante lo utilizamos aquí en nuestros remedios caseros. ¿Y esto para qué lo puede utilizar? Le voy a dar algunas ideas. Cuando usted se quema, a veces nosotros estamos cocinando las recetas que nos hace aquí Evita y nos quemamos. Eso es muy común en la cocina. Entonces esto usted se lo pone en las quemaduras y realmente le ayuda de gran manera. O también en la cara. Nosotras que nos maquillamos, las mujeres que nos maquillamos todos los días, esto le ayuda a revitalizar la piel y a que usted la tenga siempre lisa y la tenga bien hidratada. También lo puede utilizar para su cabello. Nosotros, si queremos tener una melena muy bonita, esto le ayuda y solo tiene que colocárselo. Así que vamos a empezar ya con nuestro gel casero. Vamos a partir un limón. No vamos a utilizar todo el limón, simplemente vamos a utilizar la mitad del limón. Todo depende también de la cantidad de sábila que estemos usando. Yo, como aquí, solo les estoy dando una demostración de cómo prepararlo. Recordemos también que si nosotros lo vamos a guardar y lo vamos a utilizar varias veces, tenemos que ponerlo en un bote hermético para poder conservarlo. Aquí también le voy a agregar ya el aceite. Aquí está. A mí, en lo personal, me gusta que se miren estos pedacitos, como pueden ver. Estos pedacitos que están aquí, me gusta que tenga eso. Pero si a usted le gusta que estén bien líquido o bien cremoso, puede licuarlo, como le dije, que es otra opción. Y así, después colarlo, si no le gusta que tenga ninguno de esos pedacitos, para simplemente colocárselo como el que ya venden en algunos lugares. Entonces aquí solo lo revolvemos. Aproximadamente lo que utilizamos de aceite de oliva es una cuchara de aceite de oliva y una cuchara de limón. Recordemos que yo solo estoy utilizando una penca, entonces usted calcule, si usted utiliza 3 pencas de sábila, ¿cuánto es lo que va a utilizar? Serían 3 cucharadas de aceite de oliva y 3 cucharadas de limón. Vea usted que realmente esto es muy sencillo y usted sabe que realmente es muy útil. Bueno, este fue el remedio casero del día de hoy. Usted vio que es muy fácil y realmente lo necesitamos. Se lo vuelvo a recordar, para poder mantener esto, que le dure y lo pueda utilizar varias veces, tiene que colocarlo en un bote de vidrio que se pueda cerrar, para que así le dure bastante tiempo. Bueno, ese fue el remedio casero del día de hoy. Espero que usted ahí en casita haya podido tomar nota para que lo pueda utilizar, porque esto realmente es muy útil. Pero también no se separe de su televisor, porque seguimos disfrutando de ese cafecito. Urgente, urgente, urgente. Acción BTV con un informe de última hora, última hora, última hora, última hora, última hora. Una persona muerta en San Pedro Sula. Nuestro compañero Jason Maldonado nos amplía los detalles. Efectivamente, muy buenos días, Ana y compañeros, y a todos los televidentes de Café Caliente. Nos hemos trasladado hasta el sector del kilómetro en Cholo Cortés, donde lamentablemente se ha registrado una muerte de una señora de aproximadamente 75 años, producto de que la hija, sin fijarse que la madre estaba en la parte trasera del vehículo, retrocedió y de los mismos nervios, al saber que había impactado con la madre y que la había golpeado,
ella le habrían agarrado los nervios y le habría retrocedido más, pasándole este vehículo tipo Ford Expedition, el cual con número de placas PCW6071 es el que le habría pasado por encima a esta señora, identificada hasta el momento como Rosa Margarita Ramírez Pinto, de 75 años. Lamentablemente, pues la hija sin querer le habría pasado el vehículo por encima. Vamos a ver si podemos conversar con uno de los agentes de tránsito para que nos brinde un poquito más la información acerca de este lamentable hecho que se ha registrado aquí en la zona norte del país. Vamos a ver, caballero, regálmele. Ok, vamos a conversar aquí, bueno, con uno de los ciudadanos, que para ver si nos regala un poquito más de datos preliminares de lo que ha ocurrido aquí en este sector. Sí, lamentablemente, pues, una joven que se conducía en una camioneta blanca con placas PCW6071 atropelló a su mamá. Estamos a una cuadra de la vivienda en la colonia 19 de septiembre de Choloma, donde la señora correspondía al nombre de Rosa Margarita Ramírez Pinto, 74 años de edad. ¿Cómo estaban los familiares? No, apesarados, aquí se encuentra el hijo, ellos pues familia muy trabajadora, y consternados todos los vecinos porque son conocidos, y un accidente de tránsito donde nadie quiere cometer este tipo de... Accidente. Bueno, muchas gracias a uno de los vecinos de aquí del sector del kilómetro, y como ustedes lo acaban de escuchar, un accidente donde la hija habría atropellado a su propia madre de aproximadamente 35 años involuntariamente, es lo que nos han manifestado hasta esta hora de la mañana. Repetimos el nombre: Rosa Margarita Ramírez Pinto, de 75 años, es la persona de la tercera edad que ha perdido la vida aquí en el sector de El Kilómetro, en Choloma. Con este informe de último momento y con las imágenes de Marco Villeda, nosotros retornamos a estudios principales de Café Caliente. Urgente, urgente, urgente. Acción BTV con un informe de última hora, última hora, última hora, última hora, última hora. Bueno, después de este lamentable hecho, vamos a continuar con más de este delicioso café. Y por supuesto, vamos a darle lectura a sus mensajes de WhatsApp. Así que veamos qué tenemos en nuestra mensajería instantánea. Ahí está, tenemos el primer mensaje. Hola Ana, quiero que por favor me saludes a mi bebé Giancarlo Giannini Duarte Martínez, ya que hoy está de cumpleaños de parte de sus hermanos y de sus padres. Pues un abrazo y un beso a esta cosita hermosa, mire qué bebé más lindo. Ya imagino qué satisfacción de los padres al verlo ya en la escuela. Pues felicitaciones para el bebé hermosísimo, que la pase muy bien el día de hoy. Ya queremos pastel, dice por acá. Hola, buenos días, Café Soso, soy de San Pedro Sula. Me encantaría dar a conocer mi producto. Vendemos estos joyeritos o arreglos porque los puedes llenar de lo que quieras. Hay en forma de corazón y muchos más. Para información, pueden adquirirlos a un precio accesible de 25 lempiras cada uno. Para más información nos pueden escribir y podemos personalizar a tu manera. Será un gusto atenderles, dice. ¡Oh, qué hermoso joyero! Muy, muy bonito, muy bonito. Más bien debería de grabarnos el proceso de cómo los hace para que lo podamos transmitir por acá. Vamos a ver por acá, dice, un saludo, buenos días para Daisy Alvarenga, que los ve desde la colonia El Rosario, San Manuel Cortés. Pues un abrazo y arriba corazones. Ay, Dios mío santo, ay, qué cosito me la coja. A ver, dice por acá, saluden a mi princesa Diana, que la amo mucho. Buenos días, cafezosos. Pues salud para la princesita Diana, tan hermosa. Mírenla, de su madre Sofía. Conozcamos a la hermosa madre también, guapísima. Saludos le manda Xavi, creo que fue. O Quique, cualquiera de los dos, alguno de ellos. Bueno, saludos para Sofía, para la madre guapísima de nuestra princesa Diana también. Vamos a leer otro mensaje. Xavi, ¿cómo que se le pegó ahí en la foto, verdad? Vamos a ver. Tenemos acá inmediatamente a otra princesa hermosísima. Dios mío, las reinas están ganando ahora mismo aquí en Café Caliente. Así que muchísimas gracias a todos ustedes por sus mensajes. Hola, cafezosos de la aldea Suyapa. Katherine nos saluda. Pues Katherine, un abrazo y arriba corazones. Vamos a ver, ahí está la pequeña princesa. Vamos a leer otro mensaje rápidamente, a despejar nuestros mensajes de WhatsApp. Dice, hola, buenos días, quiero que Teddy me mande un besito solo para mí, dice. Ay, Teddy, color. Bueno, ya vamos a tener a Teddy más adelante.
Vamos a ver, buenos días, ¿cómo están? Que tengan un lindo día. Saludos desde Arizona, hombre, pues arriba corazones hasta la Unión Gringa. Vamos a ver, tenemos más mensajes, rapidísimo. Tenemos a una pareja acá, hermosa, guapa, con mucho amor. Dice para acá, hola, buen día, quiero mandar un saludo para mi amado Alex, que lo amo mucho, pues un saludo para Alex. Un abrazo y un abrazo para él. El beso se lo da a usted, mi cafetosa hermosísima, que envió ese saludo ahora mismo. Bueno, ya no tenemos más mensajes, pero lo vamos a leer más al rato. Ahora mismo vamos a continuar con más de este sabrosísimo café. Usted no se mueva de ahí porque venimos con mucho más. Así es, y vamos a arrancar con el signo de Leo en el horóscopo del día. Vamos a ver, los sueños y las visiones pueden dar lugar al deseo de hacer algo creativo. Hoy, ideas, nuevos proyectos artísticos podrían estar entrando y saliendo de tu cabeza todo el día. Es posible entrar en pánico y dudar que alguna vez tuviste el tiempo para hacer alguna de esas ideas realidad. Números de la suerte, mucha atención, son el 33, el 17 y el 42, Virgo. Los éxitos de las últimas semanas junto con un aumento de dinero podrían dar lugar al deseo de mejorar tu situación vital. Es posible que tengas dudas, sin embargo, en cuanto a la mejor manera de hacerlo, tienes que proponértelo. Tus números de la suerte para el día de hoy, 16, 43 y 25, Libra. El estrés de cualquier presión en el trabajo que hayas estado experimentando puede hacerte sentir un poco de enfermedad. Sin embargo, es probable que no quieras tomarte ese descanso porque te preocupa demasiado terminar en el momento oportuno lo que estás haciendo. Preocúpate por ti. Tus números de la suerte para el día de hoy, 17, 44 y 26, Escorpio. Los bloques y los obstáculos que puedas haber encontrado en relación a tus proyectos pueden hacerte dudar si tienes lo que se necesita para realizarlo. Esto está bien, pero no dejes atraparte por las dudas en tus habilidades. Siéntete seguro de ti mismo y de lo que estás haciendo. Tus números de la suerte, 18, 45 y 27. Sagitario, aunque casi todo en tu vida parece ir bien, hoy podrías encontrarte en una especie de estado de pánico. Es posible que tengas un ataque temporal de miedo de que tu suerte no durará lo que necesitas. Sin embargo, esto es más probable que sea debido al estallido de tus profundas inseguridades. Vamos a conocer tus números de la suerte. Son el 19, el 46 y el 28. Capricornio, hoy puede que no te expliques cómo proceder con una tarea o un proyecto en el cual te has involucrado exageradamente. Puede haber varias opciones abiertas para ti. Todas son completamente viables. Estúdialas, lo cual podrías hacer que resulten en algo confuso. Pero mucha atención a lo que estás haciendo. Tus números de la suerte, 28, 38 y 20. Hasta acá la primera parte del horóscopo. Vamos a continuar con más de este delicioso cafecito. Bueno, continuamos con la segunda parte del horóscopo del día de hoy, así que mucha atención, amigos de Acuario. Algo puede estar molestando a un familiar y esa persona no parece dispuesta a platicar de esto. Tu intuición parece estar bloqueada temporalmente, por lo que no puedes resolverlo por ti mismo o por ti misma. No lo intentes porque es probable que se encuentre enterrado demasiado profundamente dentro de la otra persona. Hay que tener paciencia. Tus números de la suerte, vamos a conocerlos, 29, 43 y 21. Piscis, hoy puedes sentir como si estuvieses viviendo entre las tinieblas. Algunas noticias interesantes, pero desconcertantes, pueden llegarte hoy. Puede ser que sea información de una naturaleza tan extraña que te resulte difícil de aceptar. Sin embargo, su origen podría ser más fiable. Tus números de la suerte para el día de hoy, 40, 22 y 03. Aries, las premoniciones inesperadas y los sentimientos viscerales pueden resultar demasiado fuertes para la comodidad, sobre todo ante los próximos eventos que no sean muy agradables. Estos sentimientos te llegan no para preocuparte o causarte malestar, sino para darte pistas sobre cómo hacerte frente a las posibilidades. Sus números de la suerte para el día de hoy son el 11, el 38 y el 20. Tauro, uno de los objetivos en los que has estado trabajando durante mucho tiempo y en el que has puesto un montón de esperanza y confianza, de repente puede parecer dudoso ese día. Esto no quiere decir
que de ningún modo que sea una causa perdida. Tus números de la suerte son el 12, el 39 y el 21. Géminis, un socio o un colega podrían estar pasando por algunos cambios en ese momento, haciendo que te preguntes si tienes un futuro con esa persona a la que tanto amas. Podría parecer que estás avanzando mientras esa persona se está quedando totalmente atrás. Vamos a conocer tus números de la suerte, son el 13, el 40 y el 22, Cáncer. En este momento es posible que estés en una situación en la que tiendas a dudar de conceptos y actitudes que has aceptado por toda la vida. Por lo general, tiendes a ser una persona orientada al servicio y hoy es posible que desees ayudar a alguien cercano a ti. Vamos a conocer tus números de la suerte, son el 14, el 41 y el 23. Hasta acá la segunda parte del horóscopo. Vibras positivas para todos ustedes. Muchísimas gracias, Ana, por siempre traernos esas excelentes vibras aquí en Café Caliente. Pero bueno, yo ahora quiero saber qué nos están escribiendo ustedes a través de nuestro WhatsApp y aproveche a seguirlo haciendo en este momento porque voy a empezar a darle lectura a todos sus mensajes. Así que veamos qué tenemos en nuestros WhatsApp. Aquí tenemos un cafecito, miren nada más, qué rico, me abre el apetito ver esa fotografía. Muchísimas gracias por compartirlo con nosotros. Buen día, espero el arroz con leche de Eva. Bueno, muy pronto vamos a tener un arroz con leche aquí. Miren qué bonita fotografía, qué cosita y qué ojos más lindos. Feliz cumpleaños a mi princesa de tu abuela que te quiere mucho. Se llama Nazaret. Bueno, muchísimas felicidades a Nazaret y que siga cumpliendo muchísimos años más. Realmente una princesita de Dios. Bueno, tenemos más mensajes. Buenos días, saludos desde La Ceiba. Atentamente, Billy Maldonado. Bueno, arriba corazones hasta La Ceiba. Aquí tenemos otra fotografía que están compartiendo con nosotros. Buen día, cafezosos. ¿Me podrían dar la receta de cómo quitar lo rayado de la pantalla de los celulares? Claro que sí, se la vamos a dar. Y aquí están compartiendo un bebecito. Miren qué ojos más lindos. Un saludo a mi princesa que la amo. Bueno, ahí está el saludito para esa muñequita. Seguimos leyendo más mensajes. Muchísimas gracias a todos los que están disfrutando este cafecito junto con nosotros. Aquí tenemos a una princesita, a ver quién es. Saludos a mi princesa Cristel. Bueno, ahí está el saludo para Cristel. Vamos a ver, aquí tenemos un mensaje. Que cada día de tu vida sea más bello que el anterior. Que siempre tengas un motivo para sonreír y nunca te falte la ilusión. Buen día. Yo creo que solo con el hecho de levantarnos y poder disfrutar todas las maravillas que Dios nos da, ya es suficiente para poder sonreír. Buen día. Saludos para mi hijo Istian. Bueno, ahí está el saludito para Istian. Mírenlo nada más, disfrutando ahí en una piscinita. Hola, buen día, bendiciones, los veo desde Cortés, arriba corazones hasta Cortés. Los Minions. Hola, cafezosos, ¿cómo están? Aquí en el desvío de la Masica, como de décimo grado, estamos en la pequeña taller de manualidades. ¿Cuándo vienen aquí a hacer una toma de lo que hacemos? Pues sería muy bueno ir ahí a que nos enseñaran a hacer una de esas piñatas, que realmente están muy bonitas. Miren nada más. Muy bonitos, los esperamos. Aquí les doy el número, a ver, el número de la tesorera si vienen cualquier día. Todos somos Café Caliente Acidez. Bueno, muchísimas gracias, vamos a tomar muy en cuenta su invitación. Yo soy Fanny y me gustaría que vinieran aquí en la cumbre de la Masica, en el colegio de la CEPSAD, dice. Claro que sí. Bueno, y hasta aquí vamos a llegar con nuestros mensajes. Pero usted siga escribiendo porque como siempre en el transcurso del programa vamos a seguir dándole lectura a sus mensajes. Pero sigamos disfrutando de este delicioso café. Claro que sí, amigos de Café Caliente, continuamos con más de este buen programa. Hoy es jueves y tenemos artistas, invitados aquí en la sala de Café Caliente. Y para esta mañana se encuentra conmigo Bismar, qué complicado. Bismar, ahí está Bismar, bienvenido, él es violinista. Gracias. Y hoy vamos a estar conociendo un poco acerca de tu carrera y también nos vas a estar deleitando con algunas canciones clásicas con el violín. Pero para conocerte un poco, ¿hace cuánto empezaste en esto de aprender a tocar el violín?
Bueno, yo empecé a los 12 años, estudié en la Escuela Nacional de Música. Luego de eso me gradué en el año 2005. Luego de eso trabajé casi 10 años en la Orquesta Filarmónica de Honduras. Entonces ahora estoy independiente. Ahora me dedico a hacer música yo solo, me dedico a dar clases privadas, a tocar en eventos. También tengo un grupo, que con el grupo nos dedicamos precisamente a tocar en estos eventos: bodas, cenas, graduaciones, etcétera. ¿Es complicado aprender a tocar el violín? O bueno, vos empezaste desde muy pequeño, pero alguien adulto que quiera empezar a tocar, ¿vos crees que se le haga difícil? Todo depende del empeño del alumno, porque entre mis alumnos yo tengo gente de más de 30 años y todo depende de qué tanto tiempo le dedique. Si le dedica bastante tiempo, avanzan rápido. Y muchas veces la persona que ya ha sido más madura, por decirlo de alguna forma, avanza más rápido porque de alguna manera creo que le pone más... empeño. Sí, le pone más empeño, exactamente. ¿Y cuál ha sido tu experiencia a lo largo de desde los 12 años y actualmente? ¿Cuáles han sido esas buenas anécdotas que te has llevado? ¿También conformas parte de un grupo? Sí, un cuarteto de cuerdas que tengo, que nos dedicamos, como le dije, a tocar en eventos. Bodas, graduaciones, 15 años, etcétera, cenas, eventos sociales. ¿Nos puedes hablar un poco ya del instrumento, en qué consiste, cómo está construido el violín? Porque yo estaba leyendo en internet y me llamaba la atención que se me olvidó el nombre esto se llama cerdas y está hecho de la cola del caballo. De la cola del caballo, exactamente. Y eso produce, decía un artículo en internet, que lo es templado. Y una vez que es templado, tiene un proceso, ¿verdad? No es que van a arrancar el pelo de la cola del caballo. No, lleva un proceso, se refinan. También esto, no es exactamente, porque si yo paso esto sin que tenga nada y lo paso sobre la cuerda, no produce ningún sonido. Necesita una cuestión, una resina especial que nosotros los músicos le llamamos colofonia. Esta colofonia es la que hace que la cerda, en contacto con la cuerda, produzca la vibración que produce el sonido. También me llama la atención que todos los violinistas tienen una postura. Sí, claro. ¿Duele el cuello o no duele? Porque tienen que doblar un poco, estar así tocando. Es una cuestión de acostumbrarse y también de usar las herramientas adecuadas. Por ejemplo, si te fijas aquí atrás de mi violín, esta cuestión se llama soporte. Claro. Esto sirve precisamente para evitar tener el cuello así todo torcido, sino que cuando coloco el violín... Te amortigua y ayuda a que la espalda se mantenga derecha. Ah, mira que todavía es un proceso y lleva varias técnicas, ¿verdad? Técnicas, nada más que lancémonos a tocar el violín. No, lleva tiempo aprender el violín. Yo he dedicado, en promedio, ¿qué? Unas 4 horas diarias por los últimos 17 años. Entonces, Dirma, ahorita nos está viendo mucho amas de casa, padres de familia y todo el público. ¿Cómo puede alguien contactarte o qué número les puede dar? Porque vos también das clases privadas. Y hay madres que quieren involucrar a sus hijos en cosas buenas, que aprender el violín es algo muy positivo. Claro. ¿Cómo te contactamos? Por mi número de teléfono y WhatsApp, 9814-9880. También me pueden contactar por Facebook, Bismarck Martínez, o tengo una página en Facebook, Bismarck HN. Y también, como le digo, el número para contratar ya, como le digo, puede contratarme a mí o puede contratar a mi grupo. Para boda, 15 años, para cenas, para graduaciones, para eventos escolares, para un montón de cosas. Hemos tocado un todo tipo de eventos. Oíme, que anda de moda que a todo el mundo le anda proponiendo matrimonio en los malls y esas cosas, y que te contraten a vos para exacto, que... Exacto, sí. Un estilo romántico, ¿verdad? Exacto, sí. He hecho eso, incluso yo he tocado... las propuestas. Sí, he tocado en propuestas de matrimonio. Me acuerdo que una vez me contrataron en un edificio que estaba, lo acababan de construir, y estaba todo el edificio vacío y solo alquilaron un apartamento vacío totalmente, sí. Una mesa, los cocineros, los chefs que estaban ahí, y yo. Y la pareja. Y el esposo, el novio le puso... El novio le propuso el matrimonio de la novia y de violín, así como se dice. Juan de violín, de verdad. Ahí sí está anillo al dedo, es cierto. Pues, y ahorita nos vamos a despedir. ¿Y cuál nos va, con qué canciones nos vamos...? No voy a cantar, no. ¿Con qué nos vamos a despedir? ¿Con qué pieza? Ah, tengo un montón, pero ya la que quiero compartirles ahorita creo que sería Con Te Partiró, de Andrea Bocelli. Un clásico sería. Es popular clásico, pero es una mezcla entre ambos estilos. Bueno, ¿qué les parece, amigos televidentes? Si disfrutamos un poco de la música de Bismarck, y ahí están los contactos, ya nos lo diste. Y bueno, que usted, padre de familia, que siendo Café Caliente, involucre a sus hijos a aprender este instrumento que es tan especial y tan
poco común, ¿verdad? Pero sí, muy interesante. Así que, Ismar, te doy el espacio para que nos compartas esta melodía. Me relajé. Qué bueno que iniciamos, que estamos a empezar el fin de semana aquí en Café Caliente con buena música, con el arte y la cultura que apoyamos también. Dima, te agradecemos infinitamente. Muchas gracias, gracias. Gracias por haber venido al Café Caliente. Gracias. Y a ustedes, amigos, continúen con más, que tenemos sorpresas y buena información para ustedes. Así que nos vamos en este momento con Giselle, que tiene algo preparado para nosotros. Realmente, qué bello tocaba, me encantó, muero con eso. Pero bueno, vamos a seguir aquí con más en Café Caliente. Yo les traigo mucha información a ustedes y es sobre la demencia. Es por eso que preparamos esta nota para que usted conozca un poco más sobre todo. Veamos. Bueno, ahora nuevamente sigue la crisis en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Para esto, Dariela Flores se encuentra a inmediaciones del Boulevard Suyapa, donde los estudiantes están quemando llantas, hay gas y todo lo demás. Dariela, vamos contigo. Muy buenos días, Ana Torres. Buenos días a todos los televidentes de BTV Somos Todos. En esta mañana le llevamos la noticia en el momento. Así como somos nosotros de Ágiles, bueno, nosotros le llevamos las imágenes de lo que está sucediendo a las afueras de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Usted lo mencionó, Ana Torres. Mire, han quemado cantidad de llantas para que los vehículos no puedan pasar. Si usted va para la Basílica de Suyapa, déjeme decirle que no hay paso. De igual manera, si viene de esa zona de Suyapa hacia la zona, pues, para el centro o toda esa ruta, tampoco hay paso. Para los universitarios que nos están viendo, pues, las clases nunca se han reunido. Pues aquí no hay clases, aquí autoridades no han dicho absolutamente nada. Sí cabe mencionar, compañeros, que hay presencia de la Policía Nacional hasta los momentos, pero ellos están un poco más abajo del puente de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, pues me imagino que haciendo espera de más elementos policiales. Ustedes pueden observar, no hay paso, como lo habíamos mencionado, solamente si usted viene en una motocicleta, pues va a poder pasar por esta vía. De lo contrario, hay varias piedras colocadas y las llantas, pues, que se acaban de quemar hace unos minutos. Y
bueno, no hay paso en estos momentos. También le vamos a llevar las imágenes, aquí están pues los miembros del MEU. Esperemos que nos den alguna entrevista en estos momentos, estamos totalmente en vivo. ¿Ya comienzan a tomarse de las calles? No, bueno, pero me pueden decir, ya comienza pues nuevamente la lucha, ayer no hicieron absolutamente en las calles. Bueno, no quieren hablar, compañeros, nosotros hacemos el intento. Ahí están los miembros del MEU, pues están sentaditos esperando ser a las autoridades que vengan a gasearlo, porque ustedes que saben que así terminan estas cosas, las autoridades siempre terminan así, dentro de una guerra campal. Vamos a ver quién nos puede hablar en este momento. ¿Quién es el vocero? ¿Quién es el vocero? Bueno, aquí está el vocero. ¿Quién es el vocero? ¿Nadie quiere dar entrevista? Bueno, aquí están los encapuchados, compañeros, estamos totalmente en vivo para las cámaras de BTV. ¿Qué es? Queremos escuchar qué están exigiendo. Queremos escuchar qué están exigiendo esta vez. No van a haber entrevistas aquí. ¿No van a haber entrevistas? No. Muy bien, pasamos. Usted, bueno, muchísimas gracias. Aquí hay un estudiante, así me acaban de decir, así lo vamos a presentar, para que nos dé declaraciones. Nuevamente se toman las calles, no hay paso para la Basílica de Suyapa, y bueno, esperemos que los resultados no sean como la vez pasada, gaseados tanto estudiantes como la Policía Nacional, porque aquí todos, hasta los comunicadores que estamos presentes. Sí, bueno, y primero para aclarar, va, que creo que hay que ser objetivo, va, al momento de dar la noticia como tal, va. O sea, nosotros desde el momento que nos encapuchamos para cuidar nuestro rostro, va, como una medida de seguridad, va, sabemos cómo está la represión hoy en día, va, tanto de la Policía Nacional como por parte de las autoridades, entonces pedimos más claridad objetiva por parte de los medios de comunicación. Y el día de hoy pues se está haciendo una medida de presión, va, por parte del movimiento estudiantil universitario, de algunos movimientos independientes. Ya llevamos prácticamente más de 20 días que nosotros presentamos un anteproyecto de ley hacia el Congreso Nacional, va. En el 2013 Julieta presentó el anteproyecto para la reelección, en tres horas le dieron la reelección y nosotros llevamos más de 20 días. Entonces aquí miramos la relación que tiene Julieta Castellanos con el Partido Nacional, que el Partido Nacional fue que le reformó la ley orgánica y que estaba de secretario general Juan Orlando Hernández y hoy lo tenemos de presidente. Recordemos también, Julieta Castellanos también tiene convenios con el Partido Nacional, también con los consejos electorales, ¿va? Donde el Partido Nacional, el gobierno le pagó una cierta cantidad de dinero, ¿va? Y también es por la acción de hoy, es porque seis compañeros el día de hoy están presentando una audiencia inicial en los juzgados y nosotros vamos a hacer una medida de presión para que nuestros compañeros y sus compañeras no vayan a la cárcel. Para finalizar, esto va a terminar en una guerra como la vez pasada. Entonces, pero defina qué tipo de guerra, porque nosotros somos... ¿Las autoridades de la Policía Nacional? No, en ningún momento, nosotros estamos acá, nosotros en ningún momento buscamos la represión. Son ellos que vienen a intimidar de una forma muy violenta, son ellos los que tienen los gases, y que ¿cuánto vale cada gas? Vale 3.000 lempiras, ¿y por qué no invierten ese tipo de gas en educación y en salud? Entonces, a veces los medios de comunicación tergiversan la información, entonces hay que ser más objetivos al momento de dar la información como tal, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, acabamos de escuchar a uno de los encapuchados en este momento, en estas horas de la mañana. Bueno, aquí están enojados y es que andan encapuchados, compañeros. Andan encapuchados y ustedes los pueden ver en las imágenes. Ellos andan cubiertos su rostro. Uno no puede mentir a través de las cámaras que nosotros llevamos las imágenes totalmente en vivo. No, es que andas encapuchado. Andan tapados sus caras. Compañeros, yo con esta información aquí vamos a mantenernos. Regresamos a estudios principales. Este fue un informe especial de su noticiero Acción BTV. Bueno, y ahora estamos en la sala de Café Caliente. Yo me encuentro con invitados, estoy con Pamela Hernández. Ella nos visita desde Danlí. Ella tiene un vivero que se llama Heliconia Tropical. Miren qué cositas más bonitas las que ella realiza. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días. Pues muy bien, gracias a Dios. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Pero contanos cómo empezaste esto. ¿Cómo se te ocurrió la idea de realizar estas cosas tan bonitas? Empezamos vendiendo plantas hace 3 años, solo plantas ornamentales para decorar jardines y las casas,
pero los cactus y suculentas son unas plantas que están muy de moda, son plantas muy adaptables, son plantas de que la gente las colecciona, la gente cada vez si mira una nueva quiere tener otra y otra y otra. Realmente se ha vuelto como un vicio, Mario, casi, porque son coleccionables. Ellas, cuando uno empieza a coleccionar un cactus, no para. Sí, verdad. Pero me llamó mucho la atención el nombre del vivero que tenés, que es Heliconia Tropical. ¿Por qué le pusiste ese nombre? Bueno, Heliconia Tropical, Heliconia es una familia de especies de plantas originarias de la selva amazónica, las cuales tienen unas flores muy bonitas, realmente son conocidas como, por ejemplo, como el platanillo, el pico de tucán. Mucha gente puede conocerlas con ese nombre, pero la familia de ellas se llama Heliconia. Qué bien. Pues para todas las personas que nos están viendo, me imagino que les ha de llamar mucho la atención esos cactus, porque realmente están muy bonitos. ¿Solo las vendés en Danlí o esas sí las vendés a nivel nacional? Pues en los momentos nos estamos enfocando mayormente en el mercado local y por encargos pues las traemos acá a Tegucigalpa. Bueno, para nuestros televidentes de Danlí, contanos dónde están ubicados para que te puedan ubicar y para que puedan ir a comprar esas plantas. Bueno, nosotros estamos ubicados en el barrio Buenos Aires, en la salida al Paraíso, contigua a la Escuela Gabriela Mistral. También nos pueden ubicar en la página del Facebook, así como Vivero Heliconia Tropical, así como se escucha, Heliconia con H, y ahí nos pueden encontrar, respondemos sus mensajes, sus dudas, damos consejos de jardinería, sugerencias, si las plantas se les enferman, les ayudamos con los tratamientos. Y realmente las consultas no tienen ningún costo. Eso me llamó mucho la atención, que estábamos hablando fuera de cámaras, que decís que también hacen jardines, que van a las casas y hacen, y forman los jardines, llevan las plantas y todo eso. Exactamente, nosotros en Danlí estamos implementando este nuevo tipo de trabajo. Allá no hay una empresa que se dedique a eso, entonces nosotros estamos siendo los pioneros en eso. Nosotros vamos a las casas, nos ajustamos al presupuesto de los clientes e incluso a los gustos de los clientes. Hemos hecho jardines solo con cactus y suculentas, jardines solo con un tipo de plantas, con piedras, con viruta de madera. Entonces, nosotros, lo que el cliente diga. Entonces, aparte de eso, también hacemos jardineras. O sea, no solo hay unos jardines que se diseñan en espacios grandes, pero también hay unas jardineras en espacios pequeños, que a veces la persona no tiene el tiempo de sembrarlas o no sabe cómo hacerlo, entonces nosotros les damos ese servicio. Creo que es muy importante, Pamela, que estén haciendo esto, porque yo digo, yo siempre, mi abuelita siempre le han gustado las plantas, y yo creo que eso le da vida a nuestro hogar, sí. Y como que alegra, ¿verdad? Alegra, sí. Todo. Pero ¿cómo inició esto? ¿Cómo te surgió esa idea de empezar a vender plantas, de hacer esos cactus? Bueno, mi idea surgió desde que estaba en la universidad. Estudié ingeniería forestal y a muchos no les gustaba el hecho de que uno fuera ingeniero y fuera jardinero, porque es como rebajarse de categoría, y realmente yo no lo considero en esa parte, sino que a mí me encantan las plantas. Desde que estaba, mi sueño era tener un vivero. Yo vivía en La Ceiba y allá yo quería tener uno. Me mudé a Danlí y se dio la oportunidad, gracias a un apoyo de la Unión Europea con la alcaldía de Danlí, pudimos conseguir un fondo semilla y así empezamos. Pues qué bueno, hay que ver que como hay mujeres emprendedoras, igual como todos, yo quiero que invites a toda esa gente, a esas personas que quieren poner su propio negocio, a que lo pongan, aunque sea difícil. Invita a toda esa gente a que se decida y a que se lance a hacerlo. Ok, realmente no importa lo que uno estudie, las carreras a uno lo que hacen es abrirle la mente. Si usted es bueno para algo, empréndalo, no tenga miedo. Los riesgos que uno toma, esos riesgos son los que dan las oportunidades, que le abren las puertas día a día. Si usted tiene algo que puede hacerlo, que es bueno para hacerlo, empréndalo. Qué bonitas palabras, Pamela. Ahora volví a decir cómo te pueden encontrar por si quieren encargar uno de esos lindos cactus. Nos pueden encontrar, bueno, los de Tegucigalpa, las personas que estén interesadas en Tegucigalpa, en la página del vivero, Vivero Heliconia Tropical, Heliconia con H, y nos pueden encontrar, bueno, a mí como Pamela Hernández Núñez en Facebook y en Instagram, siempre subimos fotografías. Y en la página del vivero, ahí está mi número de teléfono, me pueden contactar por WhatsApp también.
estamos disponibles. Todo, para cualquier sugerencia, nos pueden contactar. Bueno, muchísimas gracias, Pamela. Un gusto para nosotros tenerte aquí, tener a gente tan emprendedora y realmente hacer cosas muy bonitas. Espero que sigas creciendo y que después ya sepamos que estás aquí, que tenés algún vivero aquí en Tegucigalpa. Y bueno, pero vamos a seguir disfrutando también de ese delicioso café. Sí, muchas gracias. Claro que sí, Ana Lucía, muchísimas gracias. Y estamos ahora con Daisy. Daisy nos trae una bonita manualidad, así que usted, mi señora bonita que está ahí en casa, si quiere aprender a hacer un florero hermoso reciclando, quédese viendo este cafecito. Daisy, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, un placer estar con ustedes el día de hoy. Así como lo decís, un florero que podemos hacer con las cosas que encontremos en la casa, que encontremos por ahí, y súper económico. Eso es lo mejor de todo, que es súper económico y lo podemos ver. Ahí lo tenés al lado tuyo. Se ve, ¿cómo lo mirás? Majestuosamente delicado, barroco, facilito de hacer. Me encanta. Es súper fácil de hacer y lo único que vamos a necesitar en esta ocasión va a ser silicón, piedras, como podemos ver por acá, gravita, y también un cartón. Ajá. Vamos a necesitar cartón, lo vamos a cortar de forma rectangular y lo vamos a pintar de negro para que así contraste con el color de las piedras. Pero si no queremos pintarlo, podemos también no pintarlo. Lo podemos dejar sin pintar o incluso podemos pintar las piedras también, como casa. Pero el día de hoy lo vamos a dejar un poquito más rústico y lo único que vamos a hacer es cortar un pedazo de cartón. Este cartón por un lado lo vamos a pintar y por el otro lado pues vamos a hacer la medida para hacer un cuadradito. Entonces, exacto. Exactamente, vamos a venir y vamos a doblar por acá. Wow, miren Daisy. Y esta es de la caja que nos quedó ahí de los pañales, la caja que nos quedó del televisor que acabamos de comprar, todo esto, ¿verdad? O de repente si el vecino tiene una y la va a desperdiciar, la va a botar. Aquí está, mira, un cuadradito, que lo único que vamos a hacer con esto es que ahora lo vamos a pegar por acá con la pistola de silicón. Ajá. Vamos a venir. Y vamos a agregar acá. Y pegamos. Y la ventaja de hacer estos floreros, Ana, te voy a comentar, es de que vos podés hacer el tamaño que querrás. Uh-huh. Si querés que sean un poco más altos y largos, más gruesos, entonces dejas el cartón un poco más amplio. O sea, dependiendo del tamaño, incluso no sé si has visto que muchas veces en casa tenemos floreros que uno es más grande, uno mediano y uno chiquito. Uh-huh. Podemos hacerlo también con eso. Una vez que ya tenemos aquí ya pegado nuestro cartón. Ajá. Entonces lo que empezamos a hacer es, como usted quiera irnos poniendo, vamos a empezar a poner aquí por acá las piedritas. Vamos a empezar a agregarlas. Ajá. Daisy, ¿cómo podemos encontrarte en tus redes sociales? Mira, estamos en Facebook como Handy Art y en Instagram como Handy Art-HN. Ajá. Ah, mira, aquí empezamos a... Lo primero que les recomiendo es que usted agregue las piedritas, así como en orden, como usted las quiere ir poniendo, y ya después cuando ya tenga un lado del florero hecho, uh-huh, entonces ya mira a dónde tengo espacio todavía para poder meter una de las más chiquitas y vamos metiendo las piedritas. Y lo divertido es que podemos jugar realmente con esto, fíjate, con las formas y con todo lo demás del florero, porque al no tener una forma, ninguna de las piedras, podemos colocarla como lo creamos conveniente. Y es algo que lo podemos hacer. Imagínate que también esto, si vas a tener muchas veces, viene el cumpleaños de mamá. Uh-huh. Y nosotros sabemos que a las mamás les encantan las flores, que todo sea así como bien, bien floral y bien rústico. Entonces podrían usarse como centros de mesa. Podríamos utilizarlos como centros de mesa para algún evento. Se podrían utilizar y solamente sería de ponerle las flores. También podríamos, si ya no lo queremos dejar así rústico, sino que le queremos poner color, podemos comprar un spray. Exactamente.
del color, vaya, si quieres combinar, si va a ser color azul o va a ser verde, todo, entonces lo puedes hacer y solamente venís y pintas. Es una forma bien y súper económica, porque ¿a dónde nos vamos a encontrar piedras? Sí, hombre, y de repente también podríamos como ayudarle a la vecina que tiene aquel montón de tierra, de grava ahí. No la bote, espérese, déjenme seleccionar. Déjenme hacer mi florero. Exactamente, es lo único que tienen que hacer y es fácil, aparte de que, fíjate que es bien relajante porque estás trabajando, sí. y estás seleccionando las que te gustan, así que es bien fácil. También recordarles el WhatsApp, 3254-2268, para que se puedan comunicar y puedan hacer cualquier consulta por ahí. Ajá, bueno, Daisy también. Esa idea está súper buena, súper fabulosa, me encanta. Realmente nunca se me imaginó que se podía hacer algo con piedras. ¿A usted, Rosita? Tampoco. Y la cosa es de que el cartón también, ¿a dónde no lo vamos a encontrar? Así que son cosas que no, la verdad, no vas a necesitar como que gastar mucho, solamente en el silicón y ya, eso es todo. Así es, bueno, si ustedes ahí en casita y de repente esta manualidad le está inspirando a hacer su propio florero con mucho estilo, envíenos la fotografía a nuestro WhatsApp 3182-3948 para que pueda compartir su arte junto con nosotros. Y si quiere innovar, pues también está en todo el derecho de hacerlo. Recuerde que la imaginación no tiene límites. Y fluye. Es correcto. Entonces aquí ya vamos. Mira, aquí ya vamos a terminar por lo menos una pared, se podría decir, del, incluso si querés dejarlo para que fuera un centro de mesa, ahorita se me ocurre, por ejemplo, que podríamos dejar solamente esta parte de enfrente con las piedras y a los lados se pueden poner fotografías o letras, por ejemplo, de la persona que lo podríamos utilizar también como un centro de mesa. Uh-huh. Así que así de sencillo. Buenísimo, Daisy, me encanta, muchísimas gracias por venir a demostrarnos esa bonita manualidad. Recuerde cómo queda esta hermosurita. Una vez que usted ya lo tiene todo lleno, paso por paso, de esta forma es de la que... Ahí está. Bueno, creo que tiene que adquirir peso por todos lados. Pero ya lo vamos a terminar de hacer. Mientras tanto, observe usted qué maravilla de florero puede tener ahí en su casa. Muy fácil, muy bonito, muy rústico y va a poder... adornar con todas las flores que usted tenga allí en casa. Bueno, muchísimas gracias, Daisy, nuevamente. Bueno, tus redes sociales. Gracias a ustedes en Facebook como Handy Art y en Instagram como Handy Art -HN 3254-2268, el WhatsApp para y llamadas también. Bueno, muchísimas gracias, Daisy. Hoy sí, vamos a continuar con más. Mientras, nosotros vamos a terminar de pegar las piedritas dentro de el florero. Sigamos. Realmente muy bonita manualidad la del día de hoy, pero ahora nos vamos a otro contacto con ustedes a través de nuestro WhatsApp, así que veamos qué tenemos hasta el momento. Bueno, y aquí tenemos ya nuestros mensajes. Buen día, los miro desde Valle Dios. Daniel Padilla, bueno, un saludo a Daniel Padilla. Porfa, den mi número para que puedan contactarse para pedidos de los polleros y más. Aquí tenemos el número de teléfono, bueno... Aquí tenemos una fotografía de un cafecito. Hoy juega el mejor, dice, hoy juega el Olimpia. Los estoy viendo de Juticalpa, arriba corazones hasta Juticalpa. Y un saludo para todos los que nos están viendo desde Juticalpa, Olancho. Feliz cumpleaños a Nazaret. Bueno, ahí está. Muchas felicidades a esta princesa. Buenos días, cafezosos. Les saludo, quiero decirles algo. Los veo más delgados, hasta Danilo lo veo delgado, ya que al inicio tenía más pancita, pero qué bueno que se ejerciten, ya que es bueno para la salud y besos. Oiga, Danilo, ¿solo piropos le dan a usted? Bueno, ahí está, miren qué rico se toma ese refresco, ese bebé. Vamos a ver de quién se trata. Un saludo para mi hijo Axel Eduardo. Ahí está el saludo para Axel Eduardo. Miren qué bonita fotografía. En este mes de la familia nos están compartiendo esta bella fotografía. Hola, un saludo para mi bella familia García, para la que los amo mucho. Muchas gracias por compartirnos esta fotografía tan bonita. Miren a ese bebé. Uy, miren qué lindo este peinado, muy bonito.
¡Qué bonito! Anota, no sé si ya hizo las trenzas, aquí le dejo. Porque anota, para que se anime. Mire qué bonitas. Mira, Ana, qué lindas están esas trenzas. Muy bonitas. Muy buenas ideas. Sí, tiene que venir acá al programa a hacerlas. Anita, quise decir, perdón, ahí está, Anita. Ah, ok, ahí está mucho mejor, Anita. Saludos a Bismar Martínez, me encanta cómo toca el violín. Atentamente, Dina Iscano. Sí, realmente yo quedé enamorada, me encantó igual a mí cómo tocó el violín. Dios bendice mi familia, claro que sí, amén, y que Dios les bendiga a todas las familias de Honduras y del mundo entero. Un saludo a los cafezosos, quiero que siempre los veo todas las mañanas y que Dios los bendiga. Bueno, muchísimas gracias por estarnos viendo. Aquí tenemos las fotografías, miren nada más, qué bellas. Un saludo a mi amor Teddy, uy, que está bien guapo, es el bombón, que nunca deja... Uy, o sea que ya se lo comió, Dios. Qué lindo el short de Anita, bueno, muy bonito, ¿verdad? Ahí está, aquí tenemos otra fotografía. Buenos días, cafezosos, quiero que me le manden un saludo muy especial a mis hermanas que las quiero mucho, hasta Siguatepeque. Arriba corazones, hasta Siguatepeque, y aquí tenemos a estas princesas, miren nada más, una princesita tan linda. Ahí está, miren, qué bonita fotografía. Bueno, vamos a leer el último mensajito para seguir dándole lectura más adelante a nuestros mensajes de WhatsApp. Miren qué preciosura, es un bebé recién nacido. Un bello saludo a mi sobrina Abigail, sí, 40 días, ay Dios. Bueno, hasta Danlí, arriba corazones, hasta Danlí. Hoy tuvimos visitas desde Danlí aquí en Café Caliente. Pero bueno, vamos a seguir nosotros con más de este delicioso café que sigue caliente. De la cocina rápida, y hoy tenemos una riquísima receta, pues como todos los días, muy práctica, muy económica y con buenas ideas para que usted pueda hacer desde su hogar. Hoy vamos a preparar, yo le he puesto a esa receta pizza bun, es como una pizza en un bollito de pan y le va a quedar riquísima para que usted pueda hacer, si tiene alguna reunión el día de mañana, alguna celebración, lo pueda hacer perfectamente para sus invitados. Así que vayamos ya de un solo con nuestros ingredientes. Por supuesto que las estrellas de este día son estos pancitos que usted puede encontrar en el supermercado, son bastante económicos, son como pan blancos chiquititos, ¿verdad? Y lo ideal es que sean de este tamaño, que no tengan que no sean más grandes, ¿verdad? Sino que sea de tamaño para que sea fácil agarrar, que sea como una boquita, ¿verdad? Que puedan agarrarlo con la mano y que no necesiten ni siquiera utilizar un plato. Si usted lo quiere utilizar, obviamente, más grande ya como una comida principal, pues entonces no importa. Aquí somos flexibles en esta cocina. Igual tenemos aquí carne molida. Yo estoy utilizando carne de cerdo. En esta ocasión usted puede utilizar carne molida de pollo, carne molida de res, o puede combinarlas incluso de cualquier de este tipo de carne. Yo esta carne ya la tengo preparada. Porque es una recomendación que yo le doy, que usted pueda dejar sus carnes marinando desde antes para que pueda agarrar todo ese sabor. Simplemente tengo aquí yo sal, pimienta, orégano, ¿verdad? Un poquito de como chilito para que pueda agarrar chile la carne. Pero lo vamos a ver más allá, y también le eché huevo y harina porque quiero que, no voy a hacer pelotitas, pero sí quiero que la carne no me quede suelta, sino que quede un poco amarrada. También tengo aquí salsa de tomate. Esta es una salsa preparada, es un poco dulce, pero es una salsa preparada. Usted puede usar la pasta de tomate directamente, eso tampoco sería un problema, ¿verdad? Yo aquí solamente la tengo preparada. Tengo hojas de albahaca fresca, esta albahaca es de la albahaca dulce. Recuerde que la albahaca tiene diferentes tipos. Yo estoy utilizando esta que es albahaca dulce. Esto es para darle ese toque italiano, ese toque que se sienta que estamos comiendo así como una rica pizza. Tengo margarina también. Esta la vamos a derretir y ya va a ver usted lo que vamos a hacer con esta rica margarina. Y aquí tengo las hierbas que utilicé en la carne que le decía. Tengo la combinación de hierbas, tengo orégano, tengo la pimienta, tengo chile en hojuelas. Eso fue lo que utilicé para condimentar la carne. También vamos a necesitar un poquito de aceite, en esta ocasión no mucho, nada más para sofreír la carne.
las hojuelitas de chile, que no solamente las estoy poniendo en la carne, sino que también vamos a hacer las dos opciones, ¿verdad? De nuestro pizza bun chiludo, o si usted lo quiere más sencillo, sin chile, pero vamos a hacer las dos opciones. Tengo quesillo, estoy utilizando más o menos una libra y media de quesillo. Este quesillo, procure encontrarlo sin jugo. No queremos nosotros que nuestros pancitos se humedezcan mucho si el quesillo bota mucho jugo. Siempre que vayamos a hacer comida así como pizzas o cosas de pasta, procuremos encontrar un quesillo sin jugo, que no sea jugoso. Tengo ajo, nada más vamos a picar unos cuantos dientes de ajo, unos dos dientes de ajo para poder sofreír en nuestra carne. Y por último, pues tenemos sal, como siempre, sal al gusto, ¿verdad? Lo que usted le quiera echar, solamente para sazonar nuestra carne. Así que vamos a iniciar con nuestra carne. Vamos, me están avisando que tenemos una noticia de última hora, así que vamos a interrumpir un poquito la noticia, pero usted permanezca ahí frente al televisor. Urgente, urgente. Acción BTV con un informe de última hora. Última hora, última hora. Así es, Eva Cafezosos nos da noticia de última hora. Un taxista ha fallecido en San Pedro Sula. Con los detalles, nuestro compañero Jason Maldonado. Aquí en este momento para poder... Efectivamente, compañeros y televidentes de Café Caliente, nos hemos trasladado hasta el sector de la colonia San Roberto de Sula, donde se ha suscitado un hecho lamentable después de una riña que habrían tenido supuestamente unos guardias de seguridad con un taxista VIP, producto de que estos guardias le habrían dicho a él que tendría que ser reportado al momento de ingresar a la colonia, por lo cual este conductor del taxi supuestamente no le habría gustado el protocolo al entrar a esta colonia y les habría tirado el vehículo de encima, por lo cual los guardias le habrían respondido disparándole en reiteradas ocasiones, y donde este taxista tipo Nissan Sentra VIP, el conductor ha quedado tirado a la orilla del vehículo. El vehículo con un número de placas PDT 9953, es la información que se maneja, donde supuestamente los guardias de seguridad le habrían quitado la vida a este conductor taxista VIP después de una acalorada discusión, donde los guardias supuestamente no lo habrían dejado entrar como Pedro por su casa, sino que le habrían exigido que él realizara el protocolo correspondiente de entregar sus documentos, a lo cual no le gustó, y asimismo este taxista le habría tirado el vehículo a los guardias de seguridad, y por lo cual ellos habrían comenzado a disparar en reiteradas ocasiones. Hecho lamentable que se ha registrado en este momento en la colonia San Roberto de Sula, aquí en la zona norte del país, donde son noticias de último momento, donde nosotros también estamos transmitiendo completamente en vivo a toda la teleaudiencia de Café Caliente a esta hora de la mañana, donde un taxista VIP ha perdido la vida después de haber tenido un enfrentamiento con los guardias de seguridad de esta residencial. Vamos a ver si podemos conversar con uno de los ciudadanos de aquí del sector. ¿Cómo está esto, Javier? Bueno, cuando él iba ingresando no hizo las respectivas señales de advertencia que hacen los guardias de seguridad en la entrada. Entonces él vino y se llevó los conos, y también había atropellado a otro guardia de seguridad, pero el que pudo esquivarlo cuando arrancó de un solo, el conductor de taxi VIP, lo acribilló a balazos a pocos metros de ingresar en la primera entrada de lo que es esta colonia San Roberto de Sula, aquí en San Pedro Sula. ¿Al muchacho no le gustó que le hicieran el protocolo, el llamado y todo eso que hay que hacer en esta residencial al momento de entrar? Sí, específicamente eso, porque aquí hay una seguridad, son pues seguridades privadas que cuidan los vecinos de estas colonias, y él pues no respetó el debido proceso, el alto, las señales de advertencia que debe de hacerle cada ciudadano que no habita el interior de esta colonia. ¿Le tiró el carro al guardia entonces? Sí, por supuesto, le tiró lo que es el vehículo, está ahí, es un taxi VIP, porque los que son comunes siempre andan de blanco con números negros aquí como en San Pedro Sula. Okay, muchas gracias a un ciudadano que circulaba aquí por el lugar, y como él lo acaba de mencionar, bueno, ya nos confirmó más la hipótesis que se manejaba, donde este guardia habría perdido la vida abatido a balazos este taxista habría perdido la vida abatido a balazos por los guardias de seguridad, producto de que al taxista no le habría gustado el protocolo para ingresar a esta residencial aquí en la San Roberto de Sula, en San Pedro Sula. Este es el informe de último momento que nosotros
le estamos llevando a Estudios Principales y a todos los televidentes de Café Caliente. Nosotros con las imágenes de Marco Villeda continuamos con la programación de Cocina Rápida. Urgente, urgente, urgente. Acción BTV con un informe de última hora, última hora, última hora, última hora, última hora. Muchas gracias, Jason, por siempre mantenernos informados. Y bueno, después de esta lamentable noticia, podemos continuar ya con nuestra receta, que ya teníamos algo iniciada. Les estaba diciendo que vamos a preparar la carne que vamos a utilizar en esta ocasión. Vamos a encender nuestra estufa y vamos a poner un chorrito de aceite nada más, en eso no vamos a ocupar mucho. Y aquí vamos a poner la carne, como les decía, pues ya está previamente preparada. A esta carne le eché sal, pimienta, orégano. Le puse unos poquitas de hojuelas de chile, huevo y harina. Porque como les explicaba, no quiero que la carne quede suelta, sino que quiero, ¿verdad?, que quede algo, pues compacta, para que ni siquiera tampoco que me suelte jugo, no quiero una carne jugosa. La vamos a dejar ahí. Recuerde que como esta ya tiene harina, ya la carne no está tan suelta, no espere usted que al moverla se le va a empezar a soltar la carne, ¿verdad?, sino que le va a quedar así como en pedacitos. Mientras tanto, yo voy a aprovechar, voy a picar algunos, dos dientes de ajo nada más. Mientras tanto, mi carne se dora por un lado. Ya le vamos a dar vuelta a la carne. Vamos a usar dos dientes de ajo nada más. Recuerde usted que la característica de la comida italiana es que lleva bastante ajo, lleva orégano y también la albahaca, que no puede faltar. El ajo aquí no quiero que quede tan oculto, entonces no lo voy a picar tan finamente como en otras ocasiones, porque yo quiero que la carne tenga ese sabor, que se le siente el sabor bastante de ajo. Entonces no lo voy a picar tan finamente. Aquí, y simplemente lo adicionamos a nuestra carne. Procure usted irle dando vuelta para que se cocine muy bien toda la carne. Ahí. Y aquí mismo, de un solo, si usted tiene pasta de tomate, échele la pasta de tomate. Yo aquí estoy utilizando esta salsita ya preparada de tomate. Como le dije, es un poco dulce, y obviamente si usted utiliza la pasta de tomate de que no viene preparada, recuerde siempre echarle un poquito de azúcar para matarle o para quitarle lo agrio o lo como acidito que tiene, no agrio, sino acidito del tomate. Y además que queremos que esta carne nos quede con ese sabor italiano, ¿verdad?, de una salsita italiana dulcita. Así que échele siempre un poquito de azúcar. Yo voy a echarle un poquito más aquí de orégano y un poquito más de chile, para que usted mire las hierbas que se le pusieron a esta carne para marinar. Solo le voy a echar un poco más para realzar, y le voy a poner un poquito más de sal también, para que quede realmente sabroso. Vamos a mover muy bien. Recuerde poner esta carne a fuego medio-alto. Aquí. Y mientras tanto, nuestra carne se sigue cocinando. Esto va a tomar más o menos, no mucho tiempo, unos 5 o 6 minutitos para que se termine de cocinar bien. Nosotros vamos a ir preparando nuestros panes, ¿verdad? Y aquí yo ya tengo encendida otra cacerola, y lo que quiero hacer es tomar la margarina, que usted puede utilizar cualquier tipo de margarina que usted quiera. Yo más o menos aquí estoy usando una barra, casi que una barra y media de margarina. Vamos a dejar esto acá para luego utilizarlo. Y lo que yo quiero acá es nada más esperar que se me derrita la margarina.
vamos a darle chance que se derrita y vamos a ir trabajando entonces con nuestros panes. Yo aquí ya tengo iniciados algunos, ya los inicié por cuestiones de tiempo nada más, pero lo único que hice fue agarrar de esos cuchillos que tienen sierra. Recuerde que para cortar pan es preferible utilizar siempre cuchillitos de sierra para que no me lastime el pan que estoy cortando. Usted va a hacer una incisión así como medio diagonal para dejar un hueco. Aquí tengo los otros panes, no tire el pan que le va sobrando, porque usted perfectamente que lo puede utilizar para cualquier otra cosa. Y eso es lo que quiero, que quede el pan hueco. ¿Cuál? Yo creo que usted ahí en casa ya entendió qué es lo que estamos haciendo. Estoy utilizando el pan nada más como una base de masa para pizza. Es fácil, sencillo, barato. Es algo que usted puede hacer si tiene, si está a la carrera. Por supuesto que vamos a dar la receta de la masa de la pizza, pero en esta ocasión estoy dando una receta muy práctica, ¿verdad? Para cuando a usted le llegan invitados, para cuando usted quiera hacer una receta rápida y práctica y siempre deliciosa. Vamos a, con sus manos, usted profundice, nada más. Y aquí ya está nuestra margarina. No quiero que se me queme, tenga mucho cuidado de eso. Aunque le queden los pedacitos ahí de margarina, no hay ningún problema. Voy a utilizar una brocha. Y claro que usted va a decir, pero esas son brochas de pintar. Por supuesto que sí. En cocina hay brochas especiales para cocina, pero como aquí siempre la idea es poderle dar a usted consejos prácticos, si usted compra una de estas brochitas que son sumamente baratas, ¿verdad?, y que tienden a ser más económicas que las de cocina, no hay ningún problema, siempre y cuando usted, desde que la compró, la lave muy bien y siempre la deje y la utilice para su cocina. Eso es lo único, el único cuidado que tiene que tener. Entonces, no nos tenemos que limitar por utensilios caros que quizás digamos, no, eso no lo puedo comprar, sino que podemos encontrar alternativas. Aquí es sencillo lo que vamos a hacer. Lo que quiero yo es darle una base a nuestros panes. El sabor de la margarina siempre es riquísimo y como esto sí va a ir al horno, esto va a permitir que la superficie de los panes queden bien crujientes. La margarina siempre nos da ese crujiente en las superficies que la utilizamos. Y bueno, el uso de la brocha me ayuda a mí a distribuirla de una mejor manera. Vamos a hacer esto con cada uno de los panes. Estoy utilizando 12 panes aquí. Y bueno, si usted quiere usar menos carne, lo puede hacer. Yo estoy utilizando más o menos como una libra y media, pero usted puede utilizar menos, no hay ningún problema tampoco. Vamos a terminar aquí con estos últimos cuatro. Y aquí esto ya tenemos listo, nuestra base de nuestros pizza buns. Ya va a ver usted que igualmente a sus hijos les va a gustar muchísimo y quizás lo va a tener que hacer más seguido en su casa. Vamos a poner esto por acá. Voy a aprovechar ahorita para darle vuelta a la carne. Mire usted qué rapidito la carne, esta carne no necesita mucho tiempo. Acá igualmente recuerde que esto va a ir unos minutitos al horno, pero queremos que la carne que esté completamente cocida. Ahí está. Vamos a dejar que se siga cocinando y mientras tanto vamos a ir armando la cama para esta pizza. Voy a retirar esto por acá. Ok. Lo único que usted tiene que hacer, vamos a poner una base de quesillo aquí en cada pan, cada uno del pan. A mí personalmente me gusta mucho, mucho el quesillo, así que me gusta poner gran cantidad de quesillo. Voy a poner en la base, pero también voy a poner ya al final para que quede el quesillo completamente derretido sobre cada uno de esos buns o pancitos. No se preocupe de usar sus manos siempre y cuando usted tenga sus manos bien lavadas en la cocina. Es el mejor utensilio que tenemos, la mejor herramienta. Así que usted con sus manos presione hasta el fondo el quesillo. Allí. Y luego vamos a agregar una hojita, o quizás no una hoja entera, porque aquí yo tengo hojas grandes de albahaca, pero vamos a utilizar, vamos a poner un pedacito de albahaca. Eso es para que cuando ya esté todo cocinado, todo, la albahaca se pueda sentir
claramente, que la podamos a cada bocado poder sentir el sabor de la albahaca. Ahí estamos. El sabor de la albahaca, como le decía, es característico de las comidas italianas. Y por eso es bueno que usted aprenda a utilizar, son hierbas que no son nada caras, incluso las puede tener en un huerto personal, en un huerto ahí en su casa, crece fácilmente, ¿verdad? Y cuando usted las necesite solo corta la hojita que va a necesitar y ya, sencillo, ni siquiera tuvo que gastar mucho. Vamos a ver cómo va nuestra carne, creo que ya nuestra carne está más que lista. Mire que me quedó, no suelta, sino que me queda, ¿verdad?, entera. Y no me queda con jugo, no quiero ni que me quede suelta ni que me quede con jugo, por eso no adicionamos ningún líquido más. Ok, sencillamente lo que vamos a hacer entonces acá, esta carne ya está bien cocidita, vamos a ir agregando la cantidad que usted quiera de carne. Aquí no hay ningún problema con la cantidad que usted vaya a adicionar de carne a cada uno de esos panes. Aquí. Gracias. Están diciendo por ahí en producción que rico se mira. Sí, si ya estuviera aquí en cocina, le gustaría más porque el olor está súper rico. Siempre la comida con el olor nos conquista, pero nos conquista primero la vista. Voy a preparar aquí yo solamente 8. Acá. Lo voy a pasar a un Pyrex, ¿verdad?, que me pueda aguantar en el horno. Ah, está bien caliente. Vamos a ver. Lo voy a pasar a un Pyrex que me aguanta horno. Aquí voy a usar una simple hoja de aluminio. Y aquí mismo voy a terminar de prepararlos. Si usted quería prepararlos aquí de un solo, pues no hay problema, lo hubiera preparado también de un solo aquí. Voy a utilizar 8 nada más, por el tamaño de la hoja que tengo yo para horno. Y lo voy a terminar, mire usted qué rico, con más quesillo. Esto ya al horno se va a derretir y va a quedar delicioso. Por eso se llama pizza bun, porque realmente tiene o queda con un sabor riquísimo a pizza. Ahí, si usted quiere lo puede decorar con alguna hojita acá de albahaca, que esto mismo le va a dar un sabor delicioso. A estas les voy a poner albahaca y a las otras les voy a poner chile. Y el último toque va a ser rociarlo con nuestra margarina derretida que teníamos previamente ya derretido. Y esto me va a permitir que mis buns queden jugositos. Ahí. No le tenga pena la margarina, que la margarina solo le agrega buen sabor a nuestras comidas. Y a estos otros 4 le voy a echar nada más unas poquitas hojuelas de chile para darle un sabor extra. Usted puede ponerle los ingredientes que usted quiera, incluso puede usar carne desmechada. Ahora lo voy a llevar al horno, el horno lo tengo en 360. Y lo vamos a dejar nada más para que se derrita nuestro quesillo. No necesita, recuerde que nuestra carne ya está cocida, entonces usted no necesita mucho tiempo en el horno. Sí tiene que estar pendiente para que no se quemen los pizza buns y solo esté chequeando que se derrita el quesillo, más o menos unos 5 o 6 minutos es lo que va a necesitar. Así que prepárese lápiz y papel. Ahorita vamos a poner los ingredientes en pantalla para que usted pueda tomar nota. Y simplemente utilizamos en esta rica receta 12 panes pequeños, de esos que parecen pan blancos, solo que pequeñitos. Utilizamos aproximadamente 1.5 barras de margarina. Utilizamos también ajo y hierbas. Utilizamos 1 libra de quesillo sin jugo, albahaca fresca. Bueno, usted pudo ver ahí todos los demás ingredientes. Yo aquí ya, por la magia de la televisión y por el tiempo que siempre tenemos con la televisión, ya tengo preparado, ¿verdad? Tengo preparado nuestros pizza buns. Ya están listos. Mire usted qué rico se miran. Están riquísimos. Así que usted ya tiene una opción más para que podamos trabajar en nuestra casa y podamos tener una
comida riquísima siempre que brindar a nuestros invitados, a nuestra familia, si lo quiere hacer para un cumpleaños, para lo que usted lo quiera hacer, ya tenemos aquí una riquísima opción. Así que ahora ya vamos a una pausa y pronto regresamos con más Café Caliente. Bueno, cafezosos, y ya estamos listos en este momento para nuestro segmento de Zumba Diario, que usted allí en casa puede aprovechar y puede hacer ejercicio con nosotros. ¿Qué tal haces, Carlos? Pues muy bien, gracias a Dios. Como siempre, venimos dándole con todo, siempre quemando lo máximo de lo máximo de lo máximo de las calorías posibles y como siempre divirtiéndonos. Así es, nos vamos a divertir muchísimo, ya nuestros cafezosos listos también, Giselle, Danilo y yo esperando porque yo la verdad hoy pequé bastante, entonces necesito comenzar a bajar esas calorías. Yo haré justicia por eso. Okay, bueno Carlos, comencemos en este perfecto mismo momento. ¿Listo? Lado. Vamos. ¿Tiene más los brazos? Vamos. Eso. Tiene más los brazos. Llevamos cadera. Perfecto. Vamos. Lado y lado. Arriba. 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 Eso. Vamos. Perfecto. Vamos. Arriba. Oh. Vamos abajo. Vamos. Abajo, cadera, abajo. Vamos. Velocidad y fuerza. Dale. Eso. Vamos, abajo. Abajo, cadera. Vamos. Vamos. Dale. Vamos. Mira, apretando tus piernas. Cerramos. Vamos. Hacia el lado. Vamos. Mire. Vamos. Estira. 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 No para. No para. Hazlo. 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 Vamos. Ojo. Quedamos. Abajo. Arriba. Bajo. Arriba. Vamos. Saca esa pierna. Saca. Ala. 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 Perfecto. Vamos. Lado. Lado. Vamos, lleve su cadera. Final y exhala. Eso. Final y exhala. Arriba. Vamos. Perfecto. Estira tus brazos. Vamos. Cadera. Abre. Abro. Vamos. Relaja. Abajo. Vamos. Velocidad. Abajo. Abra. Vamos. Fuerza. Hasta abajo. Cadera. Vete cadera. Vamos, vamos. Eso. Con los dos brazos. Vamos. Vamos, arriba.
Eso. Perfecto. Vamos. Relaja. 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 Vamos. Aguanta. Vamos. Vamos. Permite bien. Vamos. Eso. Atrás. Tu meneito, bien riquito. Tu meneito, sabrosito. Ahora cadera. Lado, 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 lado. Tu meneito. Atrás. Tu meneito, bien riquito. Tu meneito, sabrosito. Cadera. Que sabes que están buenas, entren a la pista y dan una rueda que va a ser el concurso de la mañanera. Y vamos, aprieta el tractor. Más rápido, aguanta. Ojo, más rápido. Vamos, vuelta. Vamos. Mamá, mami, tú tienes un meneito. Quédelo, atrás. Un meneito bien riquito. Un meneito sabrosito. Cadera. Fuerza. Vamos, mami, tú tienes un meneito. Vamos atrás. Un meneito bien riquito. Un meneito sabrosito. Quédelo. Arriba. Una de las latinas que están en calle. Perfecto. Cuando escucha reggae se ponen bien ardientes. Vamos. 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 Vamos de lado. Más rápido. Vamos, aprieta exactamente. Flexiona más. Más rápido. Vamos. Vamos, Danilo. Más rápido. Más abajo. Oye, mami, tú tienes un meneito. Vamos, atrás. Un meneito bien riquito. Vamos. Un meneito sabrosito. Vamos, cadera. Vamos, mami, tú tienes un meneito. Seguimos, repetimos, atrás. Un meneito bien riquito. Vamos. Un meneito sabrosito. Vamos, cadera. Si tú eres gordita o está mayorcita, lo voy a quemar esto pa' que guste mamacita. Suave, suave. Suave, 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 suave. Más lento. Suave, 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 suave. ¡Suave, chao! ¡Ave María! ¿Sigues ahí? Vamos. Este fue ¿Vaya? El atorral. Arriba. De Panamá. ¡Ay, mundo! ¡Ay, bendito! Avanza, vamos. Vamos con una vertiga. Solo marca el aire. Perfecto. Aguantamos. Nos vamos. Cada madrugada acariciando. Dos, tres, dale. Balón. Cuando cantaba miel. El beso 100% enamorada. Canta mi cama. Ay, la visita encantada. Cuando tú me llamabas a la mañana. Perfecto. Y tú me llamabas. Estando ocupado y yo quemando su cama. Adelante y atrás. Ay, mami, cuando te apretaba tu cuerpo devoraba. Adelante y atrás. Ahora el ombligo te quemaba. Te encontrará, a ti no te importará. Porque vamos. Soy yo el que vuelta. Te hice la cama. Vamos. Diagonal. Voy. De lado. Ojo, mira a ver, quedamos en el mismo lugar. Uno, dos, tres, tal. Y palma. Vamos, Danilo. Arriba, Danilo. Eso. Que nadie se dé cuenta. Vamos. Básico. Vamos. De lado. De lado. Voy de lado. Voy de lado. Voy. Voy, vuelta. Vamos. Adelante, atrás. Oh, mira a ver. Nos vamos ya a ganar. Voy. Voy. Atrás. Vamos. Vamos. Cadera. Otra vez. Vamos. Vamos. Oh, mira a ver. Quiero que saque esa cadera, que la mueva, levante estos talones. Vamos. Adelante. Y ahora.
cuando yo te daba tu cuerpo devoraba. Perfecto, adelante. Y más abajo de un tío te quemaba. Que no se encontrara y no te importara. Ahora esto lo diagonal. Yo que te quité la cama. Queda ahí nomás. Uno, dos, tac. Yo tac. 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 Adelante. Pecho, bien. Lento, 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 lento. Vamos, Danilo. Lento. Vamos, perfecto. ¡Bravo! Excelentemente bien. Dios santo, ¿y usted qué fue lo que desayunó el día de hoy? Ellos sé que están exagerados, pero... Bueno, bye. Carlos, muchísimas gracias por estar aquí, por enseñarle a nuestras cabezosas una vez más de qué forma pueden hacer ejercicio fácil y sencillo ahí en su casa junto con nosotros. Gracias a usted, Café Sosa. Recuerde que nos puede ver a través de Facebook Live. Ahora vamos a continuar con más de este delicioso café. Pero nos vamos con ritmo, Café Sosa. Ah. Te tengo para tú mirándome la cara, mojándote, iba recorriendo tu pie, fumando y bebiendo rosé. Bueno, y seguro que después de tanto ejercicio, ustedes en casa deben tener mucha hambre. Así que les invito a ver, gracias a High Top, la receta del día. Regresamos ya con el último sorbito de este cafecito y déjeme decirle que respirar no debería ser tan difícil. Por eso toma Gripex, para aliviar los molestos síntomas de la gripe. Ahora con nueva presentación. Claro que sí, en este momento vamos a felicitar a nuestros queridos cumpleañeros de este jueves. Un saludo para Arthur Espinosa, muchas felicidades, que Dios te bendiga. Así es, felicitaciones también para Carlos Valladares, un abrazo para él, que la pase muy bien en este día tan especial. Felicitamos también a Cris Figueroa, que el Señor le bendiga. Cris, feliz cumpleaños. Así es, y tampoco podemos dejar de felicitar a Carolina Flores. Muchísimas felicidades, Carolina. También está por aquí Cristian Baide. Muchas felicidades, que la pasé muy bien. Bendiciones. Felicitaciones también para Kevin Dormes, que la pasé muy bien en este día, que se hizo solo para él. Y para Wilson Adalid Ruiz, también que la pase súper bien. ¡Feliz cumpleaños! Así, tenemos dos cumpleaños más el día de hoy, así que vamos a ver en este momento. Felicidades para José Carlos Villatoro, que la pase muy bien en ese día tan especial. Y también tenemos a Nazaret, esta pequeña cafecita, miren esos ojos tan bellos, que tiene muchísimas felicidades, princesita, que la pasé súper bien en este día tan especial. ¡Qué hermosura! Bueno, felicitaciones y bendiciones para todos ellos. Venga, Teddy, para acá. Venga, venga, que venga, nos venga, un venga, 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 hombre, venga. Solo, mire, ahora Teddy solo de rogado trabaja, que no quiere amor. No sabe cómo lo han pedido. Una cafecita dijo que no se lo quería dejar de comer. ¿Qué es eso, Teddy? Oye. Venga, ya viene, se está guapeteando, se está poniendo guapo. Ustedes saben, bueno, Teddy, tira el besito, que nos vamos a despedir todos juntos con un buen... ¡Arriba, corazones! ¡Adiós, hasta mañana!